dan, tú llamáis, no me escarcharáis del país. Carmes va a fanfradena, tú valiarnos que chadena, carna traes. Fabulesca tevia e su una gaia di salena. Faccia il lungo quadro te dama, soi di mais, sfia l'ido se la sena. Chiama e scone il tozcopia, oro monga vino l'uria. Corsis dos, non ves mas pax de barros. Et a gran morte sfalia, vero e se la di la mia. D'argingos, mas gentil corsa amoros e la dosa caratilia. E la bronna compagnia, el respos, se la saisa me fedia. Chadina, carna trais, amores cardevia es una gaia di salena. Pacha e lunga quarta te dama, soi mais, suia di dos e la cena. Queridos oyentes, estamos en diálogo con los medievales, un programa realizado por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel. Hay un tema que yo creo que es muy interesante, que tiene que ver mucho con la Edad Media, y es la risa. Uh-huh. Hay toda una época de prohibición de la risa. De pronto por esto carecemos de imágenes que se rían. Solamente, pues, que yo sepa, hay unos budas en Birmania que se ríen. ¿Por qué no asumimos ese tema de qué era la risa, por qué es prohibida, sobre un presunto libro que escribió Aristóteles sobre la risa, ya, y sobre el que después hace una ficción interesante Humberto Eco con El nombre de la rosa? Muy bien. No, pues es decir, ahí podemos hacer no solo esta conversación de hoy, sino muchas otras. A ver, comencemos citando, dijéramos, fuentes primarias. Por ejemplo, en la Carta de Santiago, el capítulo 4, Santiago dice esto, el apóstol Santiago: lamentad vuestra miseria, entristeceos y llorad, que vuestra risa se cambie en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Independiente de qué pretende la carta de Santiago, esta es una tradición, dijéramos, muy ligada a los escritos neotestamentarios. El cristiano es el hombre, dijéramos, de la ascesis, es el hombre que no ríe, y ríe no solo en el sentido, pues, de la carcajada física, sino, por ejemplo, ser muy temperante, incluso casi que absteniéndose de todo tipo en el uso de los placeres. Y cuando Benito, que dijéramos es como el padre del monaquismo en Occidente, establece las reglas de San Benito, dice así en el capítulo 4, intitulado ¿cuáles son los instrumentos de las buenas obras? No decir palabras vanas o que muevan a risa, no gustar de reír demasiado a menudo ni a carcajadas. Gonzalo, cuando uno ve los símbolos del teatro en Grecia, hay una máscara que está triste, que sería la de la tragedia, y hay una que se ríe, que sería la de la comedia. Ahora, si la tragedia es aquella obra que me enseña a ser mejor, y el símbolo está triste,
Y la comedia es esa obra donde demuestran que puedo ser peor, que puedo tener más vicios, y la máscara sonríe. De pronto de ahí podría venir una de las teorías o de los supuestos de que toda risa llevaría al error y la tristeza llevaría a la certeza. A ver, aunque lo que decías al principio no nos ha llegado históricamente, el segundo libro de la poética de Aristóteles, que Aristóteles mismo nos dice que incluso lo escribió, y no solo en la poética, sino por ejemplo en la política, esa expresión que has mencionado es de la poética de Aristóteles: la tragedia pinta a los hombres mejores de lo que son, y la tragedia y la comedia peores de lo que son. Y en ese sentido, la tesis aristotélica es que la tragedia, gracias, dijéramos, a ese ethos, a ese carácter que pinta, y gracias a la catarsis, produce, si se puede decir así, una purificación de las pasiones que usted está viendo desarrollarse en la obra trágica. Pero si usted ve una comedia, la comedia, al hacer lo contrario de la tragedia, pintar a los hombres peores de lo que son, entonces juega con galimatías, pinta a Sócrates como una pulga, pinta a los políticos animalescamente, se burla de todo lo habido y por haber, a los que están abajo los pone arriba, a los que están arriba los pone abajo, algo así, pues, invirtiendo el orden de las cosas. No son las escopetas los que le tiran a los patos, sino los patos a las escopetas. Entonces, en ese sentido, esa, entre comillas, hilaridad que produce la comedia produce también una catarsis, pero no del orden trágico, sino del orden de es posible habitar este mundo de otra manera como cotidianamente lo habitamos, porque, claro, el mundo está ordenado, tiene espacios, tiene tiempos, tiene jerarquías, tiene gobernantes, tiene gobernados, tiene arriba, tiene abajo. Y entonces la comedia, a través, dijéramos, no solo de la carcajada fisiológica, sino de ese juego animalesco, gracioso, de ese poner patas al revés, lo que todos los días usted y yo vemos. Entonces, en el mundo medieval, por ejemplo, ahora tal vez podemos hablar un poquito de los goliardos, o el profesor es un burro. Entonces, ese alterar, esa espacialidad y temporalidad permite de todas maneras volver, si se puede decir así, a un estado desordenado, caótico, al cual usted y yo siempre aspiramos, a que no haya arriba y abajo, a que no haya izquierda y derecha, a que todos vivamos en una anarquía, en un desorden, que precisamente la humanidad, dijéramos, en su estado puro. Entonces yo creo que sí, la máscara. Recuerden que máscara es la traducción latina, bueno, más que traducción latina, prosopon era la expresión griega para máscara. Y prosopon, en la traducción latina, es unas veces persona y otras veces máscara. Pero eso es muy significativo, porque la máscara que portaba el actor ponía de manifiesto la personalidad que él estaba representando, por eso se ponía máscara. Entonces, claro, cuando un actor trágico se pone una máscara, representa una persona, y cuando un actor cómico se pone una máscara, representa otra persona. Entonces, en ese sentido, ese juego entre lo trágico y lo cómico, que entre otras cosas es la vida, esa tragicomedia humana, es lo que se pone de relieve a través de la risa. La risa siempre transgrede. La risa siempre es una transgresión. Y que de alguna forma es lo que explica Freud en El chiste y el inconsciente, de cómo nos vamos a estar riendo de todo aquello que nos atormenta, de todo aquello que habla de nuestras debilidades, de todo aquello que nos rebaja. Claro, claro. Y no solo dijéramos en esa dimensión freudiana, sino que también
La risa, dijéramos, tiene como una... Siempre la tragedia nos pone ese elemento de, entre comillas, nuestras patologías. Nuestras patologías psicológicas, mm-hmm. económicas, sociales, culturales, algo así como nuestros trastornos. En cambio, la comedia siempre nos pone en lo que no tiene nada a ver que, en lo que no tiene nada a ver con trastornos, pues no es el trastorno psicológico, sino que si se puede decir así, los logros humanos en términos de gozo. De gozo. En términos de alegría, en términos de exageración de todo. Entonces yo creo que si se puede decir así, mientras la tragedia es, dijéramos, una reflexión sobre nuestras pasiones en lo que tienen, si se puede decir así, de conmovedoramente perturbador. Uh-huh. La comedia es una reflexión sobre las pasiones en lo que tiene de conmovedoramente entusiasmante. A ver, ¿qué diferencia entre la risa y la burla? A ver, a veces la burla produce risa. Sí, por lo menos si uno lee las comedias de Aristófanes, por decir alguna cosa, o si uno incluso lee las comedias posteriores a Aristófanes, como las de Molière, hacemos en el Tartufo, por ejemplo, uh-huh. obviamente que es muy sutil la distinción entre la risa y la burla, porque es que la risa unas veces se burla de... Otras veces ironiza, otras veces satiriza, otras veces invierte el vocabulario, de ahí el juego de palabras, un poco lo de los chistes. Uh-huh. Los chistes, de alguna manera, uno los comprende, es porque esa inversión del sentido semántico usual es de tal manera descalificadora que si uno no entiende esa descalificación, uno no se ríe. Bueno, en ese contexto es muy sutil la diferencia entre risa, burla, sátira, ironía, pero yo creo que la risa, dijéramos, es como el género, que puede hacer uso o ya de la burla, o ya de la ironía, o ya de la sátira, o ya de la inversión, o ya de la ambigüedad en el juego de palabras, o ya de las inversiones en todo sentido. O del mismo gesto. O del mismo gesto. Entonces, la risa cuando hace, dijéramos, uso de la burla, lo hace precisamente para
a través de esa burla mofarse de. En italiano está la comedia o la ópera bufona o el bufone del arte o también. La comedia del arte o el bufone, bufone, bufar, bufare, es eso. Ópera bufa. Es de alguna manera burlarse de lo establecido, pero muchas veces esa burla tiene que ser irónica, tiene que ser invertida. No basta con burlarse del que está arriba, sino que hay que ironizar, satirizar, transgredir, para que la risa cumpla como esas funciones de burla. O sea, la burla sola creo que es apenas un elemento de la risa en su genialidad transgresora. En alguna novela medieval leía yo que la risa incitaba a las bajas pasiones. De pronto, porque en el manejo del chiste o de la ironía siempre se recurría a lo carnal y no a otro tipo de espacios. Yo creo que ahí tocas un punto importante. Necesariamente, dijéramos, lo que podríamos llamar, y ahí pienso en ese bello texto de Mijaíl Bakhtín, la cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, toda cultura es un juego entre los códigos de la seriedad y la inversión de esos códigos a través de la risa. Entonces, necesariamente en la Edad Media se establecieron desde la seriedad, ya había cristiana, ya había caballeresca, ya había, dijéramos, monástica, unos paradigmas para efectos de manejar, por ejemplo, eso que tú has llamado las bajas pasiones. En el mundo medieval lo llamaban apetito irascible y apetito concupiscible. El apetito irascible eran las pasiones nobles, por ejemplo, la ira, la cólera. El apetito concupiscible eran las pasiones menos nobles, comer, la relación erótica en términos de sexualidad, beber. Entonces, claro, hay unos códigos para comer, hay unos códigos para beber, hay unos códigos para las relaciones eróticas, hay unos códigos para los cortejos, hay unos códigos para manejar la ira, etcétera, etcétera. Entonces la risa transgrede todos esos códigos. Y claro, una de las experiencias límite de todas las culturas, no solo del medioevo, es cómo manejar la sexualidad. Casi siempre la sexualidad en todas las culturas, como experiencia límite, al lado de la muerte, al lado del crimen, al lado de la locura, pues quizás ha generado los códigos más normativos en términos de prescripción. Claro, de ahí aparece, por ejemplo, todo el tabú. Por ejemplo, el tabú o la prohibición del incesto o la prohibición del parricidio, como independiente que uno pues participe o no de las tesis de Freud, pues la moral en Occidente aparece con la prohibición del incesto y con la prohibición del parricidio, y de ahí todo la analítica del tótem y del tabú. En ese contexto yo creo que pues la Edad Media tiene unos códigos muy precisos para efectos de manejar la sexualidad, el matrimonio o el celibato o la virginidad, pero lo mismo fue en la cultura griega. Recuerden en la tradición judaica toda la prescriptiva para efectos de la menstruación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la risa medieval pone su punto casi que focal sobre aquello que de alguna manera está prescrito, proscrito también, lo pone patas al revés, entonces reivindica el gozo erótico, reivindica el vino, reivindica Pantagruel, el que pues todavía hablamos de comidas pantagruelescas, etcétera, etcétera, y es un poco por eso, pero yo creo que en todas las culturas, como la sexualidad es una experiencia límite que de alguna manera hay que normalizar, entonces todas las culturas frente a esa normatividad de la sexualidad siempre han producido carcajadas lingüísticas para agredir esa norma. Gonzalo, todo maestro medieval debía ser casto. Maestro, por ejemplo, Pedro Abelardo. Esa castidad que tenía que ver con el ejercicio del magisterio. A ver, abriendo un paréntesis sí, a esto. Lo simpático es que ahí
se cruzan dos tradiciones que a veces, desde lo que en uno de los programas, creo que el anterior hablamos, uno se lo atribuye todo al cristianismo y resulta que ahí se cruzan las tradiciones grecorromanas y las tradiciones cristianas. La tradición grecorromana al intelectual le pide el celibato. Piensen en los órficos, piensen en los pitagóricos, claro. Piensen en Plotino, piensen en Proclo. El mismo Cicerón, cuando se divorcia y le piden que se vuelva a casar, dice ni riesgos. Séneca, a pesar de estar casado, vive como si no estuviera casado. Entonces, no solo en la tradición grecorromana hay una temperancia en el uso de los placeres, sino también una abstinencia que proclama la virginidad como condición de posibilidad de la sabiduría, uh-huh. En este caso del ejercicio filosófico. Por el lado neotestamentario, independiente del diálogo que después a través de los padres de la iglesia hace el cristianismo con el helenismo, recuerde que la tradición judaica nunca había conocido la vía del celibato, todo lo contrario, el matrimonio claro. Se alaba, los hijos son una bendición de Dios, no tener hijos, te recuerden todo el lío de Abraham, etcétera, etcétera. Pero cuando comienza esa resistencia, sobre todo en el siglo II antes de Cristo, contra los eléucidas, que querían, sobre todo Antíoco IV, que quería radicalmente helenizar el judaísmo, entonces hay una resistencia de tipo bélico-militar, nos lo narran los Macabeos. Pero además de esa resistencia bélico-militar, aparece una cosa que nunca en el judaísmo había aparecido, los hasidim. Uh-huh. ¿Quiénes son los hasidim, los piadosos? Recuerden que ellos se retiran al desierto, viven una vida celibataria, en una mano dicen tiene la espada, como los Macabeos, y en la otra la oración. Entonces a través de los hasidim aparece después el movimiento de los fariseos y el movimiento de los esenios. El tercer hilo es que los padres de la iglesia tienen la vía filosófica griega y tienen la vía neotestamentaria, aseos eunucos por el reino de los cielos. Entonces, claro, el intelectual puro, el intelectual dignamente de nombre, el intelectual filosóficamente filósofo, y eso lo ve uno en Abelardo, es el célibe. Incluso la argumentación de Eloísa para que Abelardo y ella no se casen no es neotestamentaria, es desde Séneca, ella argumenta, y es de Séneca, y no solo desde Séneca, sino obviamente desde un padre de la iglesia, San Jerónimo en el Adversus Jovinianum, un texto muy, muy casi que de cabecera de los medievales. Entonces se llegó a ese lugar común, a esa noción. Para ser filósofo, para ser profesor universitario, lo mejor es ser célibe, porque así usted se desprende de los líos de criar hijos, limpiar caquita, etcétera, etcétera, etcétera. Eso mismo se lo dice Eloísa, Abelardo, pues ¿cómo vas a estar casado? Yo no me imagino tú preparando Aristóteles y oyendo el lloriqueo del niño y fuera de eso, cambiándole los pañales, etcétera, etcétera, de astrolabio. Entonces ahí se conjugan una serie de tradiciones interesantes, los hasidim, que entran en el Nuevo Testamento como punto de referencia cristiana, toda la tradición órfico-pitagórica, platónica, y obviamente, la, dijéramos, unión de todos esos corpus teóricos, pues dan como resultado que el profesor universitario en el mundo medieval debe ser célibe. Quem viu quem lê cozir, não lê de flafans, mas é nobre escazir. Perché non è sottil, che sappia non ver trovar, non è faccia spiar, di fort non m'attai dir, ma sul quartiere svini, car non ne poc mudar, a me scriva portar, chi non sapesse zir, a ne indre canz, ni dico ma facir.
Quiere fotfotil, no vos poter tocar, da colet affilar, en un mosembelicar, di essa garevi, no fezio salvagiar, ma si volis azzar, il fezio te venir, da gache e rans, poi si per me a scrazir. Erran promenno mil, ma sove senno far, erran so sai contar, ma spesa morto si, ma è tutta la stesino, canza ben dirar, che erranno può sposar, altre vali consigir, si temo, canze se fa delir. Che erranno può sposar, altre vali consigir, si temo, canze se fa delir. En Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En Diálogo con los Medievales. Yo quisiera anotar algo sobre los Hasidim, o sea, todas estas personas que se retiran al desierto, que una de las formas de rebelión en paz, por decir alguna cosa, o de no violencia, sería también no tener hijos para el invasor. Claro. No proveerlo de fuerza humana. Entonces, que era lo que de alguna forma estaban haciendo los Hasidim del desierto, estaban haciendo los esenios, regulando mucho la población, para que dentro de Judea, quienes vivían ahí no se hicieran o no hicieran parte de las fuerzas romanas, porque como ya había pasado, por ejemplo, con Flavio Josefo, que se habían helenizado y se pasaban de alguna forma a Roma. Pero volviendo al mundo de la risa en el medioevo, hay dos cosas interesantes cuando se hablaba ahora de la inversión de valores, que era la fiesta de los locos, uh-huh, la famosa fiesta de los locos, y de pronto una recuperación de los carnavales, de fueran de bacanales, claro, o saturnales, o como los queramos llamar, o del carro de Baco. Vea, lo que hoy incluso en el mundo, por lo menos occidental, pervive bajo la figura del carnaval. El carnaval es la, dijéramos, versión cristiana de las dionisíacas griegas, de la Lupercalia griegas, de la Saturnalia latinas. Y en ese contexto, el carnaval puede ser un buen elemento para efectos, por ejemplo, de ver cómo el medioevo no es, como nos han querido siempre decir, la ruptura total con el mundo, entre comillas, pagano. El carnaval, incluso a pesar de los controles que las autoridades le quieren poner, pues fíjese, es el martedì graso, o no recuerdo la expresión italiana, mardi gras, es la expresión francesa, el gran martes, y es el martes antes del miércoles de Cuaresma. Entonces fíjense que ya es muy significativo cómo antes del miércoles de Cuaresma el carnaval habita el mundo desde la tradición pagana de todo eso, de Dionisos, de Baco, del vino, de la erótica, de la sexualidad, se permite todo, todo vale. Incluso muchos han explicado carnavalis como, dijéramos, carne en levare, levantar la prohibición de comer carne, o también han hecho la expresión de carrus navalis, Dioniso, que en una especie de nave, de barco, con un gran falo adelante, presidía la procesión, uh-huh, en términos de festividad. Entonces, todo eso no se pierde. El carnaval medieval es el todo vale, el carnaval medieval es el todo se permite, el carnaval medieval es el todo está permitido, el carnaval medieval es nada está prohibido. Un poco lo que decían los estudiantes de mayo del 68, prohibido prohibir, y que era, dijéramos, también una especie de carnaval. Es que yo creo que la risa
un poco lo que decíamos ahora, más que una actitud medieval, es una actitud cultural. Toda cultura, si no transgrede, obviamente no se realiza. Entonces, hay que buscar unas veces transgresoramente transgresora, es decir, a veces clandestina, pero otras veces incluso hasta casi que oficialmente consagrado. Llegó un momento en que la iglesia consagra el carnaval como punto de referencia para entender la cuaresma, porque si no, la cuaresma no tenía sentido. Oh, o sea, la abstinencia de la cuaresma, el ayuno, etcétera, tiene pleno sentido es cuando usted ha visto la abundancia y la cornucopia, dijéramos, de toda la festividad carnavalesca. Mismo, lo mismo pasa, por ejemplo, en el judaísmo con la fiesta del Purim, que es un día donde se van a permitir todas las transgresiones, uh-huh, y donde alguien beberá hasta que no sepa qué diferencia entre un mono y un rabino, por ejemplo. Por ejemplo. A ver, sería como para entender qué pasaría si se desordena el mundo. Y en algunas partes la idea sobre el carnaval, por ejemplo, en un carnaval cercano que tenemos nosotros, que es el de Río Sucio, que durante el carnaval se le da permiso al diablo para que haga lo que quiera, a compromiso que una vez terminado el carnaval, el diablo no vuelva a molestar a nadie. Uh-huh. Es que es esa dialéctica. Muchos han criticado la visión bactiniana de que el carnaval, de que la risa es bipolar, o sea, está la seriedad y está la risa, está la vida, está la muerte, y esa, dijéramos, visión bipolar a muchos les ha parecido recortante o recortadora de todas las posibilidades de la risa, que la risa no se inscribe solo y nada más en el juego de la transgresión, sino que la risa, incluso sin transgresión, habita, dijéramos, el mundo. Pero yo creo que uno no puede de ninguna manera, por lo menos mientras seamos culturalmente humanos, trabajar sin la bipolaridad. No es que solo haya negro y blanco, también hay gris, más o menos blanco, más o menos negro, pero de todas maneras es esa bipolaridad, negro, blanco, vida, muerte, la que uno encuentra siempre en el juego de las culturas para efectos de ser cultura. Lo que sería el Eros y el Tánatos. Claro, o el Eros y el Tánatos, pues la fuerza erótica y la fuerza tanática son fuerzas que están ahí inscritas más que en esta o aquella cultura, prácticamente en la humanidad. Eso en la Edad Media se expresa en el carnaval y en la fiesta de los locos. En la fiesta de los locos, que unas veces recibe, dijéramos, la vertiente de la fiesta de los asnos, los que enseñan son los brutos, los que llevan el birrete, el anillo y la toga son los brutos. En vez de decirse amén, se rebuzna. Sí, entonces, claro, eso es para indicar de alguna manera que en las culturas también tiene que haber arnos, en las culturas también tiene que haber ignorancia, en las culturas también tiene que haber, dijéramos, eso otro del sabio, del birrete, del anillo, etcétera, etcétera. Y existe también el risus pascalis. Esa era otra transgresión radical. Cuando se celebra la Pascua de la Resurrección, en todas las Eucaristías se invitaba al pueblo a reír. Bueno, ya se sabe que era reír. Después de 40 días en que uno no había hecho absolutamente nada en términos de nada, entonces a reír. Incluso el que hacía, dijéramos, esa arenga se empelotaba en plena iglesia, para causar la risa y la hilaridad, y al empelotarse comenzaba a jugar con todas las partes eróticas del cuerpo, pues invertía los valores, y esa expresión que era muy, muy, ex dies, quam feci dominus, este es el día que hizo el Señor, entonces que siempre era tomado de un salmo, y aplicado al día de la resurrección, entonces se modificaba. El día que hizo el Señor es el domingo de Pascua, uh-huh, para comenzar a dejar de lado todo lo que habíamos hecho antes, entonces invita a comer en todos los sentidos de la palabra. Ahora, digamos, este tipo de posiciones, ¿qué terminaba generando? ¿Enfrentamientos? ¿O simplemente se tenían como una necesidad de catarsis dentro de un mundo donde había mucha presión? A ver, yo creo que en ese contexto, no solo el nombre de la rosa, sino
un texto para mí fascinante, en donde participa no solo Humberto Eco, que se llama así El Carnaval. Ahí más o menos se determina lo siguiente: primero, una risa eterna se vuelve seriedad, un carnaval eterno ya no funciona, se vuelve seriedad. Incluso Eco traslada de eso al carnaval, por ejemplo, de Río de Janeiro, o al célebre carnaval de Venecia, donde eso ya es un ritual serio, eso ya no transgrede absolutamente nada, precisamente porque se ha vuelto oficial. Uh-huh. Y precisamente porque al volverse oficial se ha vuelto eterno. Uh-huh. Se ha vuelto un punto de referencia ya en el calendario. Entonces, lo importante es eso: la risa no puede ser transgresión perpetua, porque si es transgresión perpetua, se vuelve tan horriblemente policiva como la seriedad. Uh-huh. Que es un poco lo que dice también Foucault de Sade. Sade es el policía de la transgresión. Entonces, cuando la transgresión se vuelve norma, ya no transgrede. Entonces, por eso, lo bonito del carnaval medieval, lo bonito de la poesía goliárdica, era eso, el sentido cairológico, de oportunidad. Cuando uno lanza un chiste, cairológicamente, cairós, pues, es lo oportuno, lo conveniente, el chiste cae. Pero si el chiste se repite y se repite y se repite, ya pierde su sentido, porque se vuelve seriedad. El chiste depende de la pertinencia. Claro, de la pertinencia. En ese contexto no puede haber una transgresión perpetua, no puede haber una risa perpetua. Tiene que ser espontánea, cairológica, adecuada, conveniente para estar a la altura de las circunstancias y operar en ese sentido como transgresión. Si usted y yo viviéramos en un carnaval perpetuo, pues el carnaval sería la seriedad, entonces la risa, claro, sería la norma, entonces la risa era acabar con el carnaval. Por eso Eco dice muy claramente que no puede de ninguna manera existir una violación eterna, porque si se eterniza la violación, pues obviamente se vuelve un paradigma que entonces habría que invertirlo. Y aquello de que toda costumbre es ley. Claro, claro, toda costumbre se vuelve ley. Entonces la transgresión tiene que ser temporal, la transgresión tiene que ser, eso, cairológica. Y no solo, dijéramos, para efectos del carnaval. Por eso la misa de los Arnos o la fiesta de los locos era, dijéramos, un momento que, si bien estaba, entre comillas, en el calendario como festividad a hacer, usted perfectamente en determinado momento podía hacer un carnaval, una misa de los locos en una clase o en una festividad litúrgica. Entonces, ahí sí tiene sentido, porque se transgrede en el momento oportuno, pero una transgresión eterna se vuelve norma. Cara sangra per escala, ma sai che già è che chi te scorda.
Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En Diálogo con los Medievales. Uno de los grandes transgresores o un grupo que se mantenía transgrediendo las normas eran los juglares y los goliardos. Los juglares, pues, que iban por los caminos, que amaestraban osos, comían fuego, saltaban por entre aros llenos de cuchillos, probaban venenos, pues ahí había cualquier cantidad de gente que se ganaba la vida. Y los goliardos, yo tengo una imagen de un goliardo que es el hermano John en las películas de Robin Hood. Hombre que bebe en cantidades impresionantes, que se enfrenta al que sea. ¿Cuál es el papel que cumple el goliardo en la Edad Media? Es, dijéramos, un tema fascinante y que por esas casualidades de la vida, usted y yo ahora podemos leer la poesía goliárdica casi que en su totalidad a través de los Carmina Burana. Eso solo fue descubierto el manuscrito en el siglo XIX, por allá en un monasterio, yo no sé en alemán cómo se pronunciará, Bewern, de Baviera. Y por eso Carmina Burana son los cantos encontrados en Bewern. Eso es lo que significa Buranus. Burana es, pues, de ese monasterio, Bewern. Entonces, en ese contexto, afortunadamente usted y yo y todos nosotros, o por la musicalización de Caror o de otros grupos que han hecho unas musicalizaciones muy distintas, tenemos la fortuna de aquello que tal vez, excepción, si uno lee a Rabelais y descubre en Rabelais alguna presencia de los goliardos, fue totalmente ignorado a partir del siglo XIV en la cultura occidental, la risa goliárdica. ¿Qué hemos podido encontrar hoy? Más o menos, por lo que yo veo, el estado del arte respecto a los goliardos va desde los Carmina Burana como en cuatro direcciones. Primero, ¿a qué le cantan? Primero aclaremos algo. ¿Qué quiere decir Carmina Burana? Cantos de Bewer. Eso es lo que significa literalmente. Buranus, Burana, es el adjetivo, dijéramos, geográfico, designar ese monasterio en que fueron encontrados. En que fueron encontrados estos cantos. Entonces, Carmina Burana literalmente son los cantos de Burana. De Burana, pues de Bewer, en alemán, eso. ¿Qué hemos encontrado? Pues primero, es muy difícil determinar la figura del goliardo, porque el goliardo, dijéramos, prácticamente se revela poco en términos autobiográficos en los Carmina que hemos conservado. Pero por las condenaciones que se hicieron de los goliardos, sí aparece que el goliardo era transgresor, el goliardo se burlaba de la iglesia, se burlaba del matrimonio, se burlaba de los señores feudales, se burlaba del campesino, se burlaba de todo lo habido y por haber. Y en la poesía goliárdica aparece eso, una transgresión radical. En ese sentido, el goliardo no promete nada. El goliardo no propone nada, el goliardo se burla, ironiza, satiriza. Ese sería como lo primero. Lo segundo, obviamente, se le canta a la mujer, al amor, al vino, a la taberna, al juego. En tercer lugar, el goliardo dice, no puedo de ninguna manera controlar mis instintos. Entonces, si veo una moza bella, pues ya se sabe para qué es. Y en cuarto lugar, el goliardo propone, frente al matrimonio, frente al celibato y frente al amor cortés, que eran los paradigmas para regular la sexualidad y el amor naturalmente asumido. Cuando parece que Le Roman del Arroz, otro, dijéramos, de esas bellas expresiones medievales, pues la novela de la rosa, pero no la traduzcamos así, dejémosla tal cual, Le Roman del Arroz, es escrito con sentido goliárdico. ¿Y quiénes se van para el infierno en el Román del Arroz? Los que no han hecho el amor. A ver, hay una... Me hace pensar en el clan del perro, en los cínicos. O sea, ¿es el goliardo un cínico de alguna manera? Incluso muchos han hecho esa propuesta y yo no la veo
dijéramos, fuera de tono. El Goliardo de alguna manera se inscribe en esa tradición, pues, si entendemos por cinismo, no un momento cronológico, sino una actitud ante la cultura. El Goliardo, como el cínico, frente a la cultura, reivindica la naturaleza. Así como el cínico, dijéramos, se burla de las festividades religiosas, el cínico se burla de todos estos artificios que hemos hecho para tomar agua, el cínico se burla de las estructuras culturales, todas esas anécdotas, pues, de Diógenes, el cínico que votó la totumita, por decirlo en antioqueño, con que bebía. Un poco el Goliardo, si bien no es cronológicamente cínico, sí es espiritualmente cínico. Se burla de la cultura y propone un retorno a la naturaleza. ¿Y cuál es el retorno a la naturaleza? Seguir instintos y pasiones. Se decía que muchos goliardos antes habían sido frailes, o sea, lo que implicaba que eran hombres cultos, hombres que conocían las Sagradas Escrituras, que de alguna forma manejaban algo de latín, que conocían la misma ciencia que se desarrollaba en el monasterio. Sí, los goliardos son parte de eso que ha aparecido a partir del siglo II en la cultura occidental, que es la Universitas Magistrorum et Scholarium, o sea, el gremio de maestros y estudiantes. Ahí Universitas no se puede traducir por universidad, sino por gremio, por corporación, por asociación. Entonces los goliardos son estudiantes, con seguridad muchos de ellos pudieron no solo, dijéramos, estudiar, sino obtener títulos universitarios y a lo mejor llegar a maestros, pero en su poesía, lo que tú dices, manejan muy bien el latín, casi todos los Carmina Burana nos han llegado en latín, manejan muy bien la versificación que ellos aprendieron del ritmo en términos de versificación latino. Entonces uno ve, por ejemplo, ese canto goliardo con que comenzábamos siempre cuando participábamos en la generación de nosotros en los coros universitarios: Gaudeamus igitur, juvenes dun sumus, post jucundan juventutem, post molestan senectutem, nos habebitumus. Fíjense el ritmo: Gaudeamus igitur, juvenes dun sumus, post jucundan juventutem, post molestan senectutem, nos habebitumus. Entonces ellos son hombres cultos. Yo soy, dijéramos, en ese sentido, partidario de la tesis de Bakhtin. La risa, paradójicamente, tiene que operar con gente que conozca la cultura de la seriedad muy bien, porque si no, ¿qué se transgrede? Entonces, son los goliardos, conocen muy bien las fórmulas litúrgicas, conocen los evangelios, invierten las fórmulas litúrgicas, el peronia secula, seculorum, por los siglos de los siglos, lo vuelven peronia pocula, poculorum, por las copas de las copas. El sicio, tengo sed, una de las palabras de Jesús en la cruz, lo invierte, vámonos a beber. El consumatum es, todo está consumado, es vámonos a comer. Entonces, todo lo invierten. Por eso hay ahí una cosa muy, muy difícil. La cultura de la risa, por lo menos en los testimonios escritos, no ha sido producida por gente culta formada en la seriedad. El mismo Rabelais. Rabelais era un hombre cultísimo, había estudiado filosofía, teología, medicina. Entonces, los goliardos son hombres cultos. Los goliardos manejan la tradición griega, manejan la tradición cristiana, manejan el latín, y esa es la paradoja. Parece que muchas veces la risa solo puede operar es desde la cultura de la seriedad, que para ser transgredida tiene que ser conocida. Aristófanes no es ningún, por lo menos en el círculo griego, Aristófanes no es ningún ignorante. Aristófanes conoce muy bien todo lo que se juega en el círculo de la seriedad de la Atenas de ese momento. Lo mismo los goliardos. Hay un poeta francés que es François Villon. Él sería también un goliardo. Famoso, pues, por sus delincuencias. Famoso por sus delincuencias, famoso por sus versos. Incluso estaba relacionado con eclesiásticos, sus familiares eclesiásticos querían que de alguna manera siguiera la carrera monástica, y él obviamente se aleja de todo eso, pero conoce muy bien
en medio de sus fechorías esa cultura de la seriedad que sus fechorías mismas están transgrediendo. Yo creo que podemos citar ese verso de Villó cuando iba a ser ahorcado. Después a él la horca se la transforman en destierro. Y entonces escribe ahí en la celda en que lo iban a ahorcar ese célebre verso: hoy gracias a estas sogas sabrá mi culo cuánto pesa. Entonces fíjense cómo el goleardo se burla de el goleardo en este caso Villó se burla de la muerte. Contraste uno eso con el Fedón de Platón, ese momento en que Sócrates va a beber la cicuta, y esa seriedad de Sócrates ante la muerte: si el alma es inmortal, ¿qué sentido tiene la muerte? La muerte es el fin de todo, es el acabose de todo, ¿o qué? Y entonces comienzan a hablar de la inmortalidad del alma, comienzan a probar si el alma es inmortal o no, qué relación hay entre el cuerpo y el alma. No, a Villó no se le ocurre hacer esas reflexiones, se le ocurre escribir ese solemne verso. Ese solemne verso. La Edad Media, pues, que es por donde campea la peste, o la señora de la casa, crea una frase que es: comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, pues todos veían ahí que la gente moría en la calle, que se moría en la casa. Esa actitud de comamos y bebamos que mañana moriremos dentro de un ambiente inseguro como el que propiciaba la peste, se puede decir también que era una mentalidad goliarda. Totalmente. Incluso, pues para los que no lo sepan, esa expresión comamos y bebamos que mañana moriremos no es goliárdica, es veterotestamentaria y se encuentra también en San Pablo. San Pablo lo cita, creo que es del libro de la sabiduría o el libro de los proverbios, y es un poco, claro, en el mundo de la seriedad el comamos y bebamos mañana moriremos es para indicar la actitud del necio que hace precisamente de su vida comer y beber y no tiene en cuenta para nada esas cosas que en el lenguaje teológico se han llamado las postrimerías, la muerte, el más allá. Entonces, en ese contexto, el comamos y bebamos es una inversión goliárdica de la prudencia que el texto nos invitaba. ¿Cómo se diría, pues, ya para terminar el programa, en la Edad Media, comamos y bebamos que mañana moriremos? Yo no recuerdo la expresión latina, pero recordemos otra expresión, incluso que es romana y muy citada por los medievales, y en este caso sería muy goliárdica: primum mangiare de inde filosofare. Primero hay que comer y después filosofar. Maravilla. Vaspere coro in sensa, al servire dal buon rap, o che non di buon signor, non se menta e zito onor, il ben sa tenire in tal, per più men voi le sposa. Tort facis perdon, ebris delie victon, e trac vira benvolenza, e gaudem per devola, e damnar dozza sabor, e si ardis per paor, e saitar venga zagnar. Se
svata e gran falizon, carangatus vibraton, on airon lor clivenza, e che o per longe sezarda, ai conquistan grando zor, por ais quem por ser d'amor, e desami don sembar, qui minimo mi voglia pregar. Tal, perdió me voy lejos.